El diario The New York Times decide no publicar más humor gráfico en su sección de internacional. La decisión se debe a las críticas provocadas por este trabajo del artista portugués Antonio Moreira, a quien acusan de antisemita. Se ve a Benjamin Netanyahu como perro guía de Donald Trump con la estrella de David en su collar. El dibujante israelí Avi Katz sabe muy bien por lo que está pasando Moreira. Hace un año que le echaron de The Jerusalem Report por este trabajo, también tachado de antisemita. De nuevo Netanyahu, pero esta vez con miembros de su partido caricaturizados como cerdos. New York Times suddenly gets so scared. El artista lamenta la decisión de The New York Times y culpa a los editores, pero piensa que el humor gráfico resistirá porque es el futuro. En Israel hay líneas rojas que los artistas no pueden cruzar, como el Holocausto o los soldados caídos en combate. Los dibujantes consideran que el antisemitismo, la hostilidad hacia lo judío, lo marca el mensaje, la interpretación que se haga del dibujo. Uri Fink, una de las voces más conocidas del país, califica de lamentable y poco profesional la decisión del Times porque las caricaturas deben ser parte esencial de cualquier periódico del mundo.